Coco Chiqui. Amigues, ¿cómo estás el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer una gran sorpresa de sorprender a mi novio. La cosa es que llegó el día de San Valentín, pues Chiqui no sabe qué hacer, no sabe qué regalar. Por lo tanto, vamos a hacerle un queque, pero no es un queque así normal. No, 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 no. Nos va a tocar trabajo hacer este queque. Es mi primera vez haciendo este tipo de queque, que me queda así esponjosito. Entonces, me encanta comerlo, pero nunca lo he hecho. Así que crucemos los dedos de que nos salga bien, porque si no se va a quedar sin regalo de San Valentín. Estoy hablando un poco bajo porque está arriba, dormido. Vamos a iniciar. Primero necesitamos 12 huevos. No, no, no. Te voy a mostrar cómo queda al final. Tiene que quedar un queque así, súper esponjosito, así tipo una esponja. Velo. Esta receta lo vi en Douyin, en TikTok chino. Entonces ahora sí, iniciamos. Vamos a necesitar 12 huevos. Tengo mi cartón. Vamos a traer los ingredientes. Amiguitos, no hay ingredientes. La cosa es que me hacen falta algunos ingredientes, como los principales. Y pues bueno, ya que estoy grabando esto, no quiero salir de casa. No quiero salir porque hay demasiada gente en la calle, ya que es un sábado. Entonces, amiguines, vamos a mandar a pedir nuestros ingredientes. Me preguntarás, Chiqui, ¿en dónde vas a pedir? Mira, te comento. Te comento esta aplicación que se llama Pedidos Ya, que probablemente ya lo has escuchado miles de veces. Ahí tienen una sección de supermercado que es Pedidos Ya Market. Aquí estoy ingresando a la aplicación. Hay restaurantes, tiendas, o sea, puedes mandarle a pedir flores a tu enamorado, enamorada. Voy a buscar los ingredientes que necesito. Y vamos a agregar fresas, harina, marshmallows, porque también otra receta con marshmallows. Bueno, ya agregué todo. Pedidos Ya Market tiene de todo. Aprovecha y disfruta del delivery más rápido de Costa Rica. Te llega en 10 minutos. Aquí ya. ¡Tirín! ¡Tirín! Amiguines, aquí tengo mis ingredientes. Marshmallows. Y lo más importante, nuestro ingrediente principal, la harina. Eso no tenía Chiqui en la casa. Y otro ingrediente importante, el azúcar. Aquí ya tengo mi bowl. Vamos a agregarle los 12 huevos. Tenemos que separar las yemas de las claras. Ok, aquí vamos. Porque tengo miedo, luego se me rompe la yema y la clara. Suave, suavecito, suavecito. Tengo tanto miedo que se me rompa la yema, porque de verdad hasta ahí llegó. 10.000 años más tarde. Huevo número 7. Y voilà. Número 12. Listo nuestros huevos. Mira nomás. Llegó la hora de la verdad de separar las yemas de las claras. Vamos a poner las yemas aquí. O sea, todo tiene que ser sutilmente. Luego se te puede explotar. Primera yema. Segunda yema. Parece que se iba a romper. Cuarta. Ya vamos, Chiqui. Ya casi terminamos. Espere, señor. Ok, ya salgo. Gracias. Miren de esos huevos. Parece una flor, ¿cierto? Tómate el regalo de San Valentín. Las claras las vamos a guardar porque luego lo vamos a batir. Tienes que tener muchísimo cuidado de que nada toque tus claras, porque un poquito de agua ya se estropeó la cosa. Vamos a agregar 130 mililitros de leche con nuestras 12 yemas, que hice la conversión que más o menos son 132 gramos de leche. 1, 2, 3, ay. Ay no, lo está haciendo mal. Como siempre haciendo regueros. Vamos a revolver esto. Bate, que bate, bate chocolate. Bueno, yo creo que ya está esto. ¡Tirín! En esta ollita pequeña vamos a agregarle 160 mililitros de aceite o 147 gramos de aceite, que esa fue la conversión que hice. Vamos a ver. Se me acabó el aceite. Aquí tengo otro. ¡Ok! ¡Listo! Solamente que es de otro color. Tenemos que ir a calentarlo, que esté de 60 a 80 grados centígrados. Según el video de la muchacha que vi, es como calentarlo un poquito y ya. No es como que hierva, ¿verdad? La cosa. No, no, no. Poquito, poquito. Y a mí viene a comentarte que esta avena también la compré por Pedidos Ya Market. Mentira. Vamos a llenarlo en este bote que tengo. ¡Voilà! Mientras se calienta nuestro aceite, en este recipiente vamos a pesar 190 gramos de harina, la que recién compré. Y le vamos agregando nuestro aceite a nuestra mezcla de harina. Vamos a ver, 1, 2, 3. Y esto está súper caliente, ¿dónde lo pongo? Y vamos revolviendo. La harina se está cocinando, rápido, rápido. Se está formando una pasta, algo pastoso. Mis brazos. Espero que me salga esto. Y ahora agregamos nuestra mezcla de yemas con leche. Poco a poco mientras revolvemos. Revolvemos, revolvemos. Tiene que ser rápido esto, yo creo. Sinceramente no sé si esto esté bien porque se me hizo así una masa toda. Ve. Nosotros podemos, vamos, vamos. ¿Qué ve esto? ¿Qué es esto? Sinceramente no sé qué va a suceder a mi niña. Como masudo. A mí en realidad creo que ya no tiene tantos grumos, pero igual, o sea, no quiero que quede así, porque a la muchacha no le queda así. Entonces lo que vamos a hacer es colarlo, vamos a ver cómo nos va. Colémoslo.
Y amiguines, ahora sí llegó el momento de batir nuestras claras. Agregamos un chorrito de limón y empezamos. Ahora sí, amiguines, creo que estoy un poco sorda. Ya está nuestra mezcla de claras. Como que se mueve un poco. Yo creo que ya está. Entonces, vamos a agregarle un poco de esto. ¡Tring! Revolvemos. Y ya está listo. Mezclamos, mezclamos. Aquí vamos, amiguines. Agregamos un poco de agua tibia alrededor. Y ahora sí, amiguines, al horno. Uf, está bien caliente. Cuidado. Cuidado. Está listo, vean. Chao, chao. Nos vemos en una hora. Y amiguines, ahora sí nos toca esperar una hora. 60, 70 minutos más o menos. Lo ponemos a hornear a 300 grados Fahrenheit y solo esperar. Y amiguines, segundos más tarde. Amiguines, ya está listo. Ya está nuestro queque. No se me desinfle, por favor. Dios mío, mírame eso. ¡Se está desinflando! ¡Sí! Se está desinflando, amiguines. Amiguines, aquí está el resultado final. Nuestro queque ya lo dejé enfriar por unos momentos. Un momentito. Y ahora sí, llegó la hora de sacar esto de aquí. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ponerlo aquí en esta bandeja, ¿ok? Mira, mira, esta es la manera en cómo lo vamos a desmoldar. Llegó la hora de la verdad. Vamos, 1, 2, 3. Dame esta esponjosidad. Escuchen, 1, 2, 3. Vamos a darle la vuelta. Sinceramente no sé cómo darle la vuelta. Miren, ya pude. Mira, pero probemos. Mira nomás. ¡Dios mío! O sea, ve esta esponjosidad bastante grande. No, no, tengo que mostrarle esto a mi novio de sorpresa. Voy a hacerle que cierre los ojos. ¿Sacua? Cierra tus ojos. Te voy a dar un surprise. Ya, 1, 2, 3. ¡Wow! ¿Te gusta? Sí, qué bonito. ¡Ayuda, que se me cae! Está muy pesado. Happy Valentine's Day. Espérate, ya lo voy a decorar para que veas. No lo vamos a comer primero. Para decorar nuestro queque vamos a utilizar fresas. Compré fresas en Pedidos Ya Market, ya vos viste. Lo que vamos a hacer es ponerlo en forma de corazón, porque tú sabes, vamos a celebrar San Valentín con este queque. Un corazón, ¿cierto? Y no, este corazón está bien feo. Así, un corazón chueco. Que se lo vamos a ir colocando. Ya tengo una idea. Voy a hacerle como puras fresas con corazones y después le ponemos crema chantilly. Lo decoramos con crema chantilly. Ahorita te actualizo. 10.000 años más tarde. Así es como va, amiguines. ¡Tiene mono! Vamos a utilizar los marshmallows que compré. En realidad no sé. No sé cómo decorarlo. Amiguines, en este punto solo estoy inventando. Creo que no se ve bien. Bueno, amiguines, este será nuestro resultado final, porque con los marshmallows creo que no se ve bien. Y además que la crema chantilly, pues... ¡Happy Valentine's! ¡Wow! ¡Thank you! ¡Muy lindo! ¡Yay! Amiguines, ahora sí partamos esto. Esto está suavecito, amiguines. ¡Qué suave! Una esponja. Para probar esto. 1, 2, 3. Si es por dentro. ¿Qué es esto? Esto es un queque mágico, un queque súper esponjoso. Si yo puedo hacerlo, vos también puedes hacerlo. Y si te gusta más dulce, agregale como 40 gramos, 20 gramos más de azúcar. ¿Está? Apenas, buenísimo. Esponjoso, suavecito. Me encanta. Voy a hacerlo todos los días esta receta. Bueno, no todos los días. ¡Amiguines! Muchísimas gracias por ver este video hasta aquí. Muchísimas gracias por tanto cariño, por tanto apoyo. Me encanta este queque. Muchas gracias a Pedidos Ya para ayudarme a traer los ingredientes que me hacían falta. De verdad, muchísimas gracias. Esto vale la pena demasiado. Te voy a dar una excelente noticia. La cosa es que con el código COCOCHIQUI50 vas a obtener un 50% de descuento en tu primera compra. Solo válido para nuevos usuarios. Ojo, válido hasta el 28 de febrero de este año. O sea, el último día del mes. Para que disfrutes de este mes
mes comprando en el supermercado, o ya sea en los restaurantes, tiendas, en alguna floristería. Ahí hay de todo, amiguines, para que vayas a chismosear. Solo te quiero decir algo, anda, sácale jugo al supermercado más rápido de Costa Rica. Ya sabes, no hay que estar triste. ¿Por qué? Porque vida solo hay una, chao, chao, te quiero. Está bien. Muy suave. Eso está sucio. Oh, mi vida, ya vengo, me toca la vajilla, amigo.